you uh... Madrugones, colas y paciencia, sobre todo mucha paciencia, marcaron ayer martes el inicio, el pistoletazo de salida de la campaña de rebajas del mes de enero. Es el último empujón para el comercio local después de la campaña de Navidad, que aún hoy continúa, y el primer empujoncito del año. Hasta las calles comerciales de la laguna nos desplazamos hoy para tomar el pulso al comienzo de las rebajas. El comercio local se enfrenta ahora a la campaña de rebajas sin apenas tiempo para hacer balance del periodo navideño. Eso sí, las expectativas son mejores que otros años haciendo este pulso de bueno de las de la compras que se han realizado durante todas estas fiestas navideñas y también ahora con las rebajas del, del mes de enero entramos en Aloa eh, una tienda de, de cosmética y de, y de perfumería irene muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por, por atendernos. A vosotros. Eh, estamos intentando bueno eh, saber un poco eh, de primera mano cómo, cómo se ha enfrentado el, el comercio local a, a la campaña de, de, de Navidad, a las compras de Reyes, a los regalos, ahora con enero, con, con este mes que recién comienza. Cuéntanos, ¿cómo ha ido? Bueno, pues estamos notando mucho el tema de la crisis. En, durante toda la campaña lo hemos estado notando. No hemos tenido las ventas que esperábamos. Sí que esperábamos que fuesen un poquito más bajitas, pero bueno, no tanto pero se ha notado, vamos a hacerle. Hemos tenido de, de todos modos muchos descuentos, un 20% de descuentos, hemos estado con promociones, pero aún así lo hemos estado notando. La, las expectativas en generales eran eran positivas, eran al menos más esperanzadoras que otros años. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, que según comenta, la crisis sigue estando en la calle. Sí, sigue estando, sigue estando. Empezamos bien, como tú dices, era esperanzado y demás, pero luego nada. ...se notó, se terminó notando bastante la crisis. Y de cara a este comienzo, bueno, de un nuevo año... Eh, ...tenéis productos, me comentabas que... que no son rebajas especiales para, para este mes de enero, ¿no?... ...como suelen hacer otros comercios... ...pero que sí tenéis rebajas durante todo el año. Sí, porque nosotros, la política de empresas... ...hace promociones durante todo el año... ...no, no nos centramos solamente en, una, en un mes en concreto... ...entonces lo hacemos durante todo el año... ...entonces tenemos 20% de descuento en selectivos... ...en productos que están bastante más baratos... ...de su precio original... Qué, ¿Qué productos ha sido los más demandados, por ejemplo, este año en reyes. Eh, lo que es perfumería o selectivo, digamos, eh, Carolina Herrera, Tous y Dolce Gabbana, por ejemplo, son marcas que se han notado bastante porque han tenido un descuento bastante bajo, bastante bueno alto en este caso. Perfumes, no, sobre todo. Sí, en perfumería sí. Y en lo que ha sido consumo, las colonias más baratitas y demás, pues lo más barato. Siempre han estado buscando, el cliente ha llegado, buscando el de selectivo, buscando un, un perfume pero que tenga un buen descuento y el que no buscaba selectivo, un, una colonia pero que fuera baratita. Y dentro de esa campaña de Navidad que ha fomentado el ayuntamiento de Cádiz con asociaciones de, de comerciantes de la, de la capital, ¿se ha, se, ha, ¿se ha notado gente en la calle con esos pasacalles, con las actuaciones que ha habido durante todos estos días? ¿Habéis notado que el, que el ambiente sí, sí, sí que ha fluido este año? Personalmente yo no, yo, nosotros lo hemos estado hablando, por lo menos nosotros aquí en, en la zona de la Laguna. Eh, otros años hemos notado más ambiente, los Reyes Magos dando regalos, entonces las madres aprovechaban, dejaban a los niños con los padres, y venían a, aquí a buscar los detallitos últimos aunque fuesen. Pero no este año nada, una carroza y pasó de largo enseguida muy rápido. No esperábamos más, más apoyo por parte de, del ayuntamiento a los comercios. Siendo sobre todo este barrio, un barrio súper sí. transitado y muy, y muy habitado. De sí, sí, por eso no nos esperábamos tanto, pero claro, la gente ha preferido tirar o al centro o a los centros comerciales, y entonces lo hemos notado. Los centros comerciales son un gran enemigo, ¿no?, para el claro, comercio tradicional. El tiempo también, el agua, el viento fuerte que también hemos tenido, entonces también eso ha ayudado a, a contribuir a, a que se note la bajada de las ventas. Y pues claro, normal. el público tira a centros comerciales, sitios donde están más refugiados. Y de cara al año que viene, no sé, a nivel de, de, de empresa, ¿tenéis pensado tomarlo de otra manera o seguir eh, haciendo lo que hasta ahora estáis haciendo? O sea, esa, esas campañas de promociones propias que hacéis. Pues seguimos con las promociones, de hecho no las hemos quitado las que teníamos durante la Navidad, pero estamos estudiando la manera de, de hacer alguna otra promoción, algo que no tengan el resto de las cadenas que podamos competir, pero se está estudiando, ahora se está estudiando todo esto. Pues Irene, muchísimas gracias y muchísima suerte. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta, gracias. El volumen de negocios respecto a las navidades de 2012 ha aumentado entre un 20 y un 30%. Salvador Núñez, presidente de la Unión de Comerciantes de Cádiz, asegura que aunque la situación no es para tirar cohetes, sí están muy contentos, aunque no todos los casos particulares son iguales. Y de productos de cosmética y perfumería hasta cristalería y marquetería La Laguna. Verónica, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Estamos haciendo... bueno, un poco eh, conocer eh, cómo, cómo ha ido las campañas de Navidad, las ventas. De, de esos regalos para, para el Día de Reyes por aquí, por este barrio. Y quisiéramos saber, bueno, eh, en tu caso, ¿qué tal? ¿Cómo se, ha, ¿Cómo se afrontó desde el mes de diciembre y cómo, y cómo se ha terminado? Sí, pues mira, desde el mes de diciembre empezamos a incorporar cositas, artículos de regalo La verdad que no ha ido tan bien como esperábamos, pero a veces ahora en, el, en la época de rebaja pues subimos un poquito lo que son las ventas. Dicen bueno, que eh, el volumen de negocio en líneas generales ha subido desde un 20 hasta un 30% incluso en líneas generales pero también es cierto que bueno, que cuando hablamos con particulares la, el balance menor, es un poquito es menor, menor, es menor eso, se, se supone que son en cadenas, en tiendas de cadena, tipo no sé, no sé si decimarcas, per Inglés y demás. Supongo que lo habrán notado, lo que es el pequeño comercio siempre se nota un poco menos, siempre un poco menos. Lo, el, yo en lo referente a marquetería lo he notado un repunte positivo en artículos de decoración, algo menos, pero ya te digo que espero que suban un poquito las ventas ahora. Esos artículos de, de, de decoración, como, como me comentabas antes, bueno, es un poco como, como, como algo complementario, es ¿no? Es un plus, exactamente, es un plus porque esta tienda, desde que mi padre la abrió, es cristalería y marquetería. ...nosotros lo que nos enfocamos más es la marquetería... ...esto ya te digo un complemento... ...un complemento a, a llegar a fin de mes... Claro, y para ...enganchar claro. un poco al cliente... ...exactamente, pasa... exactamente... ...ya el que pasa se fija en el artículo de decoración... ...y ya que entre vea que es cristalería... ...y que es marquetería sobre todo... ...¿y de dónde traéis estos, estos productos? ...estos productos tengo dos casas... ...una es de Barcelona y la otra es de Málaga... ...la última que hemos cogido es de Málaga... ...para tener la cercanía con respecto a... ...que lo pueda tener el cliente antes que me pida una cosa y que en dos días la pueda tener aquí. Porque Verónica, eh, seguir tenemos que seguir decorando la casa, el la oficina, sitio, claro, el sitio que claro. sea y renovar y renovar. Que tú siempre te crees que ya tu casa está hecha, pero las, las tendencias cambian y, y hay que renovar, hay que cambiar, porque si no ya me dirás. Y ayer comenzó, la bueno, para todo el mundo las esperadas rebajas de enero. Hay incluso gente que, que evita comprar durante la Navidad y se, se espera a estas rebajas porque, bueno, ya sea un 20, un 30 o un 50%, algo es algo. Algo que se ahorra. Sí, a mí hay, hay clientes que me han preguntado si vamos a poner rebajas. No ponemos claro está las grandes rebajas que, que se ven por ahí, pero un 10, un 20, casi un 30 sí, sí que se puede ofertar la tenemos puesta claro está y claro supongo que es un filón más no claro De cara es... a continuar esa campaña claro yo nosotros lo vamos yo lo he hablado con mi padre y lo queremos ampliar durante unos meses a ver si a ver si se puede a ver si se puede yo creo que sí porque si no las ventas no es que si no ya me dirás. si sí. mantenemos precios y no hacemos rebajas pues ¿Cierra? Hay poco dinero en la calle. Para <laughs> claro, que? claro. Hay poquito, pero aunque sea poquito, aunque sea, ya te digo, un 10% que te ahorras un 10 en una cosa que valga 100 euros, pues 10 euros que lo tienes para otra cosa. Claro es que, que eso es así. Claro que sí. Pues Verónica, muchísima suerte. muchísimas gracias época de rebaja. Y, bueno, y durante todo el año, sobre todo, que el año es muy largo. Exactamente. Y las rebajas son esa, muy gruesas. Exactamente, exactamente. Así que muchísima suerte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Y con Fran García en Electrodomésticos La Laguna nos encontramos ahora. Fran, ¿qué tal ha ido esa campaña de Navidad? ¿Cómo han sido las ventas? ¿Contento o no contento? Hombre, eh, no está mal. Eh, la situación que estamos, hay que saber las circunstancias y demás, y bueno, no ha ido mal. Eh, siempre se puede ir mejor, pero tal como están las cosas, no nos podemos quejar. Mejor quizás que la del 2012. Por el estilo. Más o menos ha sido parecida. Se nota un poquito más la gente más con más ganas de comprar, de, de salir, de buscar cosas y eso, pero aún así dista mucho de aquellos años en que el consumo era un poquito más alto. Poquito más alto. Sí. Dicen incluso que, que este año quizás haya sido, haya, haya sido muy positivo el hecho de que algunos funcionarios se hayan cobrado este año la paga extra de Navidad. Eso sí se ha notado, se ha notado. La gente. Otros años has buscado mucho más la financiación o algunos métodos de pago así más flexibles. Este año se ha visto que había ha un poquito más de liquidez y más un poquito más de alegría comprando. A ver si poquito a poco vamos para arriba todo. Claro, liquidez que los comerciantes agradecen como los que más. Hombre, claro, por supuesto. Si no hay dinero en el bolsillo y para lo principal para otras cosas no no hay, claro. En esta tienda de bueno electrodomésticos y nuevas tecnologías en general, los productos que más han salido a, a la calle en esta en estas pasadas fechas de Navidad de cara a los reyes, a Papá Noel, a regalos por regalar incluso, ¿cuál ha sido el más? El más vendido? Hombre, este año sobre todo ha sido los teléfonos móviles, los smartphones, que son libres, entonces eso está muy bien porque le pone la compañía que quiera a cada uno. Y el tema de tablets, un poquito también el tema de, de cuidado personal, que todos los años va a más porque la gente cada vez se cuida un poquito más. Y cositas así. Aparte nosotros intentamos tener un surtido bastante grande para que el que venga no se vaya de vacío, que siempre haya producto. Sí, porque tenéis de la gama de electrodomésticos, tenéis de todo en general, frigoríficos, microondas, lavadores. Sí, de todo, lo que es la gama blanca, frigorífico, lavadora, lavavajillas, congeladores, todo eso. Y aparte el PAE, que se llama, el pequeño electrodoméstico, que tenemos desde tecnología hasta un secador, una plancha de viaje, no sé. Cualquier artículo de pequeño electrodoméstico lo tenemos y siempre intentando buen precio y, y buen servicio. Y después de Reyes, desde ese pistoletazo de salida ayer martes, día 7 de enero, las rebajas que comenzaban, bueno, nuevas rebajas, en algunos casos otros comercios que han continuado con la, con la campaña de Navidad, aquí en el en, en electrodoméstico en La Laguna hay rebajas nuevas. Hombre, nosotros el, el sector nuestro es complicado porque se mueven unos márgenes muy reducidos. Entonces, hacer una rebaja estilo textil o como pueden hacer otra, otro sector, otra, es complicado. Pero bueno, nosotros siempre intentamos tener los precios lo más ajustados posible y buscar cositas y traer productos bien de precio y que siempre el cliente pueda ver variedad y precio. Claro que sí. Y en la campaña esa que te comentaba de Navidad, que se ha fomentado también por parte del ayuntamiento, por parte de otras asociaciones de, de, de comerciantes de aquí de la ciudad de Cádiz, eh, ¿se ha notado gente en la calle? Porque algunos comerciantes dicen que sí, que se ha notado algo de más ambiente, pero otros dicen que no, que, que quizá todo, todo el ambiente se lo ha llevado el centro. Sí, aquí la verdad es que la laguna poco a poco, desgraciadamente, está perdiendo un poco el ambiente que tenía antes. No sé si es porque... ...la población está envejeciendo un poco en el barrio... ...o porque, no sé, han cerrado muchos comercios también... ...se nota, yo sé que el centro es, ha tenido mucho ambiente... ...y siempre todo el mundo tira hacia eso... ...y entre eso y los centros comerciales... ...pues está la cosa más complicada... ...pero bueno, hay que mantenerse... ...nosotros tenemos nuestra clientela... ...intentamos estar siempre al día... ...y poquito a poco, y, y al día a día". Porque sí, Fran, pues muchísima suerte en el mes de enero y durante todo el año para, para ti, para, para tu comercio aquí en la, en la Laguna de Cádiz y que vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y en modas Meli, Meli, su propietaria la propietaria de esta pequeñita y particular tienda aquí en el barrio de la Laguna nos va a contar una visión eh, esperanzadora y sobre todo que nos da mucha alegría porque ella sí está satisfactoria este año sí, sí. por cómo ha ido la campaña de Navidad. Sí, estoy bastante satisfecha porque tengo primero una clientela muy fiel. ¿ven? Esta tienda muy pequeñita, como tú bien dices, es muy personalizada a la hora de atender al cliente. Y eso que quiera que no, el cliente es fiel a ella luego. Entonces me siento muy satisfecha, muy afortunada, y creo que esto va creciendo afortunadamente. La crisis que dicen que hay, y que es verdad que la hay, ¿no? Pero yo no la noto tanto, para nada. Estoy contenta. Quizás precisamente por lo que decías, ¿no? Que, que, que trabajas con una clientela quizás más específica. Sí, sí, me dedico mucho a ella. Eh, trato dentro de la exclusividad que no existe, que en Cádiz haya solamente dos modelos que salgan de aquí, <coughs> perdón, y que realmente luego no lo ve por aquí, por la provincia, para nada, ¿no? Y eso a la gente le gusta y me dedico mucho. Son muy personalizadas. sí, porque muchas veces sí que escuchamos, ¿no? Pues se va a grandes superficies comerciales, ¿no? Y son ropa quizás más barata, pero sí. por la que por cada talla hay quizás 10 o, o incluso 15 ejemplares en muchas ocasiones. Y sí que... Y 30. Y sí que se habla de que quizás sea más rentable pagar un poquito más, pero bueno, llevar un poquito de esa exclusividad que dice que no existe, pero que sí puede... Claro, la exclusividad realmente no existe, ¿no? Como antiguamente, que se hacía la, una pieza de tela para la casa real, ¿vale? Para la reina. Esto ya desapareció, afortunadamente. Hoy en día no hay distensión en ese sentido. Exclusividad, ni sea de la firma que sea exclusividad, ya no hay. Porque te fusilan los modelos. ¿De acuerdo? En muchas competencias, Te fusilan los modelos. Pero sí es verdad que dentro de todo eso, yo procuro, eh, cuando voy a feria a comprar, pues comprar uno o dos. Si es la talla 40 o es la 36, eso es lo que hay. Te cambio de modelo, ¿eh? procuro que te guste y te va a gustar, porque sé tu físico, sé tu estilo y sé tu talla. Y te voy a dar el vestido. Y yo aquí, que ya llevo 22 años, estoy muy contenta con mi forma de trabajar. Sí, le veo usted muy contenta. Sí, sí, yo estoy muy satisfecha. Sí. Claro que sí. Y esas ferias que dice que va bueno para ver cuáles son las últimas tendencias, lo, los últimos vestidos, ¿dónde va, Melia, a buscar esos productos? Yo voy a Cibele, eh, voy a Juan Carlos I, Parque, donde está el Campo de las Naciones en Madrid, claro. Y cuando no me muevo un poquito por Londres, eh, Milán, pero son los menos en estos momentos. Te, te centras más aquí, en, sí. en España. La moda española. Que ¿Cómo está está muy la bien? moda española, está muy bien. Por supuesto que sí, hemos prosperado muchísimo. Antes envidiábamos pues, los italianos, los franceses. Hoy en día, no, por favor, le estamos enseñando mucho. ¿eh? Hay muy buenos diseñadores y, y unas fábricas muy buenas, con mucha calidad. No tenemos nada que envidiar. No. Claro viendo un poquito me al tema al tema de las rebajas decías que estabas muy contenta eh, tanto por tu clientela como por cómo habían ido este año las ventas la campaña de, de Navidad y el ambiente en la laguna esta fiesta cómo ha sido no, yo le he captado es que vamos a ver la tradición de Cádiz eh, Navidad semana, eh, Carnaval y Semana Santa es el centro para el gaditano no es en los barrios, aquí hay muchísimos habitantes, son 15 o mil habitantes los que tiene, muchos comercios, pero la gente, la tradición del Gaditano es al centro, ¿de acuerdo? Ya luego tiene que ser la clientela tuya que venga a buscarte aquí. Pero incluso la gente de la laguna se van al centro. Es lo típico en este. en Cádiz. Se lo vengo comprobando en los 22 años que llevo aquí. Pero eso te digo que yo tengo mi clienta y bueno, se van a otros comercios la fila termina en modas meli. ¿Y en modas meli hay rebaja este mes de enero? Sí, 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 por supuesto. No pongo esos carteles bestiales, pero por supuesto que sí, que yo tengo un detalle con el cliente, ¿no? Y tiene su rebaja. A la calidad. Saben perfectamente qué calidad tengo. Y por supuesto que tiene su rebaja. Eso es un premio a mi clienta. Y a todo qué que pasa, claro. claro que sí. sí, está claro. Pues, meli, muchísimas gracias por cariño. Sobre todo por tu, por tu alegría a la hora de, de contarnos un poco cómo ha ido, siempre es bueno y es, y es satisfactorio conocer que, que gente está contenta, ¿no? Tras una campaña que, bueno, que en líneas generales, como, como te decía, eh, la gente esperaba, eh, ha sido similar, dicen, a la del año pasado, pero que, bueno, que esperan que, que poco a poco yo, siga aumentando. Yo fíjate, muy discretamente eh, digo que, que este año ha ido un poquito más de alegría siempre siguiéndonos a la crisis que ya tenemos, ¿vale? Pero no sé por qué yo soy muy optimista para esas cosas, ¿no? Siempre veo el vaso medio lleno. Y yo creo que este año ha mejorado bastante, ¿eh? Te vuelvo a repetir, que es quien me oiga y dirás, claro, es que Meli tiene mucha suerte. Llámalo como quiera. Me gusta mi trabajo, me dedico mucho a la clienta, la conozca no la conozca, ¿sabes? Y no vendo por vender, sino quiero saber cómo te veo, cómo eres y lo que quieres. Y yo trato de dártelo. Siempre. Si no lo no tengo, te espera un poquito si quieres. <laughs> Meli, muchísima suerte. Que siga siendo tan optimista, que las personas optimistas son las que crean las buenas cosas claro. a su alrededor. Aquí estamos, después de tantos años, ¿no? Claro que sí. Y me durar unos poquitos más, ¿eh? Y tanto. Todos sí. los que quieras. Sí, sí. Bueno, tanto lo que quieras. Seguro que sí, todos los que quieras. Lo que te permita. <laughs> la salud, ¿no? Y la edad también, ¿no? Y la gana. Sí, ganas, sí. Ganas me tienes muchísimas, Siempre, siempre. Bueno mm. dicho, Meli, muchísimas gracias. Sí. Y que vaya muy bien. Estoy muy feliz en esta laguna y en este rinconcito pequeño. Sí, pero que se entere la gente que modas Meli también tiene rebaja. Vale. Pues Muchísimas sí. gracias, Meli. De nada, encantada. Algunos más contentos que otros, pero todos al fin y al cabo coinciden en una idea, en la posibilidad de llevar a cabo durante todo el año distintas promociones y campañas de rebajas de esos productos que ofertan los comerciantes del, del comercio tradicional de aquí de Cádiz Capital para retomar el vuelo y poder así salir un poquito de, de la crisis. Mucha suerte para ellos.